I think a common misconception, people come here and they have in their mind, you know, a picture of a shoeless child running around. And then when they get there, they realize, wait a second, this place is so full of life. There's music everywhere. They hear music coming out of different windows. You know, they see people dancing. Music is everywhere because it's visible everywhere. You can hear it everywhere. I think it's really part of the soul of what it means to be Cuban. Enrique Rodríguez Toledo, soy músico de la Sinfónica Nacional, profesor del Conservatorio Amadeo Roldán y trabajo como coordinador de Horn to Havana en Cuba. Horn to Havana se crea a raíz de la visita del Lincoln Center en el 2010 y su misión principal creo que es ayudar a la educación de los jóvenes músicos cubanos. Cuba es conocida como la isla de la música y Cuba no sería Cuba, ni la idiosincrasia del pueblo cubano sería como es sin la música. Mi nombre es José Sergio Ramírez Prieto, tengo 18 años y estudio saxofón. Soy cubano, vivo en La Habana. Mis principales sueños, graduarme de la escuela, hacer mi música, trabajar en grupos famosos, extender la música hacia otros países, ser reconocido fuera del país. Eso. La música es como una magia. Pues, la música da muchísimos valores, la música da cultura, la música da educación. Disciplina, la música abarca prácticamente todo. Hola, soy Rodrigo García Meneiro, estoy en tercer año de nivel medio de la Escuela Amadeo Roldán y tengo 17 años, soy cubano. Yo no sé si tenga un sueño en específico, mis sueños quizás son seguir mejorándome todos los días. Yo también tengo como meta poder tocar jazz y poder tocar música clásica y poderlas llevar las dos bien. Hola, mi nombre es José Antonio John Miranda, tengo 17 años de edad, estudio en el Conservatorio Amadeo Roldán, tercer año de saxofón a nivel medio. Bueno, mi principal sueño desde que estoy en la escuela es tocar en grandes teatros representativos a nivel mundial. A ver, en sí, nunca he ido a Estados Unidos, pero siempre se ve como un país impresionante donde está el origen del jazz. Y siempre uno le inspira a estudiar y estudiar para llegar allá y convertirse en un gran músico. Bueno, la música a mí me ha cambiado tanto porque cuando yo era chiquitico, o sea, hablando de 8 o 10 años, yo nunca pensé que iba a ser lo que he llegado a ser. Y gracias a la música es lo que yo soy, por lo que yo hago. Jamás dejaría la música por nada del mundo porque eso es lo que yo me identifico como ser humano. Si a un muchacho en La Habana se le rompe un instrumento, ya va directamente al taller y lo repara allí. Y muchas veces que le lleguen accesorios para que puedan continuar sus estudios, porque casi todos son del mercado norteamericano y por el embargo económico no se pueden comprar. Todas las escuelas dan el parte de qué instrumentos tienen rotos, qué instrumentos tienen o tienen en mal estado y se recogen a nivel nacional y se traen para el taller del Centro Nacional de Escuelas de Arte. Ahí se reparan, los que tengan reparación, muchas veces se unen de dos instrumentos, se hacen uno, se hacen todos los inventos posibles, y después se le devuelve a las escuelas ya el instrumento reparado, listo para usarse. Nosotros tenemos la tradición tanto de los españoles como de los africanos,
Y creo que aquí se unió, y como decimos los cubanos, con una lata y un palo hacemos música. También es como un nuevo lenguaje. Es otro lenguaje, no es como el español y el inglés. Es otro lenguaje, que es el lenguaje musical, donde uno, tocando música, interpretándola, demuestra todo, los sentimientos.